Las brujas del rock, hechizos e influencias. La siempre viva, bruja cósmica. Si aún viviera, Janis Joplin hubiera cumplido recientemente 65 primaveras. Alguna vez dijo, no me detendré solo para ser algún día la abuelita de alguien. Su fuerza descomunal, extravagante, atormentada, fue el epítome de su época y aún una fuente inagotable de la cual han bebido mujeres de todas las ramas de la familia rock y pop. Una matriarca de eternos 27 años, conocida por todos como la bruja cósmica. Bueno, yo creo que es la bruja cósmica Janis Joplin, porque cuando estaba en el escenario, la gente se quedaba muda. Las escenas que se ven de conciertos, de presentaciones de Janis Joplin, lo que cuentan, lo que dicen, lo que nos reflejan, es que no podías hacer otra cosa más que callarte y escucharla, y te estremecía. La bruja cósmica. No hay mujer rock and rollera o punk, en mi caso, que no haya escuchado a Janis Joplin y que no le haya llegado hasta las entrañas de los huesos y del corazón y de la médula de cualquier tipo, el gran sentimiento de Janis Joplin. Para mí Janis Joplin es como la reina, así más que bruja. Creo que hay una tendencia negativa así a llamar a las mujeres fuertes vampira o bruja o cabrona, pero Janis es la reina. Es como antes de ella y después de ella. Para mí la bruja cósmica, Janis Joplin, es una sangre viviente de la que las mujeres rock and rolleras a nivel nacional e internacional nos hemos alimentado de ella. Creo que es la primera vez que una mujer deja de ser como tan ornamental como para dar paso hacia el instrumento que era la voz. Y pues nada, me influencia desde el momento que llegó Cosmic Blues y es wow, así que de que... Ni monjas, ni casadas, ni vírgenes, menos mártires. Hemos visto un poco sobre Janis y sus vástagas. ¿Es vigente aún hablar en términos de género y en específico en el rock? ¿Cómo se perciben a sí mismas las aferradas de hoy? El proceso de la mujer en la escena del rock es duro. Si está en la escena del rock, para un hombre es difícil, para una mujer es dificilísimo. Mira, yo creo que sí tenemos muchas cosas que decir. Y aquí habla no la Tere socióloga, sino la Tere compositora, ¿no? La Tere compositora te puede compartir que, pues, tengo piel de mujer, ¿no? Tengo varios, tengo menstruación, y eso me hace hablar desde un punto de vista donde pasan muchas cosas. Y yo, como música, pues a mí no me gusta que se haga la distinción de, en mí por ser mujer cuando estoy haciendo música. Me molesta para bien o para mal. O que me aplaudan mucho porque soy mujer y me atreví a subirme a un escenario, me parece injusto. Como lo contrario, ¿no? Que sean peyorativos hacia la música que hace la mujer. Yo creo que lo que hay que hacer es como pensar que uno es igual que un hombre o con sus diferencias normales, porque no somos lo mismo, pero no más ni menos, ¿no? Les presento aquí a las mujeres. Por acá atrás, Moyené, la casa de este Chile, representando el máximo sonido femenino en la casa Bled. Paca. Una vez con contracorriente, una fuerte de las penas y un rostro más sonriente.